y hoy estaremos creando estas flores. Today we'll be creating these flowers. They're 3D type of flowers. Son flores como tridimensional, si la pueden ver aquí, if you can see them here. Okay. I'll be using them specifically for a table runner. Yo las estaré utilizando específicamente para un camino de mesa que también estaré compartiendo pronto. So I'll be sharing the table runner shortly as well. That's what I'm going to be using it for. But you can use these like for spring. Las pueden utilizar para primavera, para cosas que tengan que ver con Pascua, things that have to do with Easter, headbands, diadema. So you can use these flowers for a lot of different things. Estas flores las pueden hacer para muchas diferentes cosas. Y let's get started. Vamos a comenzar. And the materials we'll be using today, los materiales que vamos a estar utilizando hoy, va a ser hilo 100% en algodón número 3. It's going to be 100% cotton thread number 3. Yo estaré utilizándolo en el color morado. I'll be using it in the color purple. Y el color lavanda and lavender. I'll also be using my 3.25 millimeter hook. Estaré utilizando mi ganchillo de 3.75 y unas tijeras and a pair of scissors. También estaré utilizando una perla para cada flor. I'll also be using a pearl for each flower. And now let's get started. Vamos a comenzar. Y para empezar con la flor, vamos a empezar con un anillo mágico. And to start off the flower, we're going to start off with a magic ring. Okay, so we're going to do one chain, una cadeneta. Y dentro de nuestro anillo vamos a hacer 10 puntos bajos. Inside our ring, we're going to do 10 single crochets. Okay, so we have one, tenemos uno, dos, two, nueve, nine y 10. 10. Ahora vamos a tomar la parte de nuestro hilo que está suelta y la vamos a alar para cerrar nuestro anillo. We're going to take the loose end and we're going to pull so we can close our ring. Okay. Ahora en este primer punto bajo que tenemos aquí vamos a hacer un punto deslizado. Now in this first single crochet we're going to do a slip stitch. Okay. Y aquí hemos cerrado nuestro anillo. Now we've closed our ring. Ahora para la segunda vuelta vamos a empezar con 5 cadenetas. Now for the second round we're going to start off with 5 chains. Tenemos uno, one, dos, 5 and 5. Y dentro de ese mismo punto vamos a hacer otro punto deslizado. And inside that same stitch, we're going to do another slip stitch. Y ahora hemos creado un anillo. Now we've created a ring. Okay. Esto lo vamos a repetir a vuelta alrededor. We're going to repeat this all the way around. Así que vamos a ir al siguiente punto bajo. We're going to go, voy a enfocar. I'm going to focus. Vamos a ir al siguiente punto bajo. We're going to go to the next single crochet. Start off with the slip stitch. Empezamos con punto deslizado. 5 cadenetas, 5 chains. 1, 2, 5. Y nuevamente punto deslizado en el mismo punto. And once again a slip stitch in the same stitch. So once I have my 10 rings, we'll come back. Cuando ya yo tenga mis 10 anillos, entonces regresamos. Y ya aquí tengo mis últimas 5 cadenetas. I have my last 5 chains here, so I'm going to finish off with a slip stitch. Voy a terminar con un punto deslizado. Ok. Recuerden, se supone que tengamos 10. Remember, we're supposed to have 10. Now, for our third round, ahora para nuestra tercera vuelta, vamos a ir al primer anillo. We're going to go to the first ring and we're going to do a slip stitch. Y vamos a hacer un punto deslizado. Okay. Ahora vamos a comenzar con 3 cadenetas. We're going to start off with 3 chains. 1, 2, y 3. And inside the same ring, we're going to do 4 double crochets. Y dentro del mismo anillo, vamos a hacer 4 puntos o varetas altas. Así que tenemos una, we have 1, 4, and 4. Vamos a hacer 2 cadenetas de separación. We're going to do 2 separating chains. 4 puntos o varetas altas nuevamente dentro del mismo anillo. 4 double crochets once again inside the ring. Oh my. Y 3 cadenetas, and 3 chains, 1, 2 y 3. Y cerramos con punto deslizado en la misma, en el mismo anillo. And we close off with a slip stitch in the same ring. And we've done our petal, hemos hecho nuestro pétalo, okay? Ahora vamos a repetir esto a vuelta alrededor, we're going to repeat this all the way around. Así que vamos al siguiente anillo y empezamos con punto deslizado. We go to the next ring and we start off with a slip stitch, 3 chains, and we just repeat. 3 cadenetas y repetimos. Se supone que al final tengamos 10. We're supposed to have 10 in total when we finish. So once I've done my 10, we'll come back. Cuando ya tengamos las 10, regresamos. Y ya he llegado a las últimas 3 cadenetas de la último pétalo. I've arrived at the last 3 chains of my last petal. And I'm going to do my slip stitch. Voy a hacer mi punto deslizado. Y ya tenemos todos los pétalos completados. And I have all the petals completed. Okay. So now I'm going to go ahead here and I'm going to do another slip stitch in where we first started our chain. Voy a hacer otro punto deslizado en el espacio donde empezamos nuestras primeras cadenetas. Okay. Una cadeneta, 1 chain, y voy a cortar. Voy a dejar bastante hilo porque lo voy a utilizar para la perla. I'm going to leave enough thread because I'm going to be using it for the pearl. Alamos. Okay. Voy a alar también el centro. I'm going to pull the middle. Okay. And now I'm going to go ahead and place a pearl. Voy a poner una perla. Y entonces terminamos. And then we'll be finished. Voy a tomar este hilo. I'm going to take this thread. Con mi aguja lo voy a empezar a entrelazar hasta llegar al centro. With my hook, I'm just going to start bringing it over until I get to the center. Y esto yo lo hago por puntos. And I do this through stitches. Lo sacamos por la parte de al frente. We take it out of the front. And now we go ahead and attach our pearl. Añadimos nuestra perla. Tomamos el hilo y lo pasamos de un lado a otro. O sea, si tu perla está aquí, lo pasamos por acá. So you take your thread and you pull it through the other side. De esta manera, just like this. Lo sacas por abajo y le damos un doble nudo. And we just tie it with a double knot. And then we've finalized our flower. Hemos terminado nuestra flor. Y entonces le das la forma a tu flor que quede de una manera tridimensional. You just give it the shape where it looks 3D dimensional. I'll be doing it in these two colors. Yo lo estaré haciendo en estos dos colores. Como les dije anteriormente, espero que les haya gustado el paso a paso. Déjenme saber en los comentarios si lo pudieron realizar. I hope y'all liked the tutorial. Let me know in the comments if you were able to create it. Y thank you. Gracias.